Bienvenidos a los que se conectan a esta hora a través del canal Box, Box Move y bienvenidos a Palabras Más. Soy Beto Díaz y ya saben ustedes, activa tu día y potencia tu cerebro al 100% con Brand Force. Y para hablar de Bogotá, para hablar qué viene sucediendo en la ciudad, nos acompaña el concejal de Bogotá, Diego Cancino. Diego, ya hacía rato, no venía usted por acá por el canal Box Move, por Palabras Más, como ¿Cómo va esa, ese, cómo se diría? ¿Cómo va ese Consejo de Bogotá? ¿Cómo va eh, el Consejo? ¿Cómo va esa relación eh, con la alcaldesa que estuvo sentada cuando estaba acá haciendo campaña y donde está usted? Recuerdo que entre los concejales que ella impulsaba era usted, precisamente, decía el número uno, Diego Cancino, y ahora le dice politiquero, ¿cómo va esa relación, Diego? Pues Beto, antes de responder la pregunta, de verdad, sí lo quiero decir de corazón, es un placer estar acá, hace harto que no estábamos, hace como un añito, un, un poquito más de un año, pero pues primero un reconocimiento al canal, los veo, los sigo, los admiro, y siempre como con esas preguntas mordaces, audaces, pero muy pertinentes y que alimentan la discusión, entonces de verdad, mil y mil gracias, estoy muy contento de estar acá, y bueno, pues el consejo, el consejo va, el consejo va, eh, ahí, ahí, ahí estamos, estamos precisamente en este momento discutiendo en un foro que ha sido muy nutrido, donde hemos escuchado a la ciudadanía, que también es lo que debe hacer el Consejo, sobre este transmilenio verde en la séptima, mal llamado Corredor Verde, a propósito por el cual Claudia nos dijo, Politiqueros. Y entonces, claro que con Claudia hicimos campaña. Yo, Beto, le confieso, fui de los principales promotores de la candidatura a la alcaldía de Claudia. Es más, le empujaba a esa candidatura aun cuando no era candidata, porque yo estaba convencido, fíjese lo, 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 lo importante de su pregunta, que era una mujer, que era una mujer diversa, que había denunciado el paramilitarismo, que había luchado contra la corrupción, que había hecho esa consulta, que tenía unas propuestas de inclusión bajo el enfoque de género y los derechos humanos de las mujeres, que además, digamos, iba a tener toda esa arista de un gobierno transparente que merecía Bogotá. Y pues lamentablemente lo que ha pasado es totalmente el contrario. Entonces, Beto, ahí yo me hago una serie de preguntas y es ¿quién es el politiquero? Yo fui el que en campaña dijo en estos micrófonos, que yo la escuché, eh, Transmilenio por la Séptima no va, eso es Peñalosa, eso es Carlos Fernando. Yo no soy eso, yo no hago Transmilenio por la Séptima, ni de fundas. Firmo sobre acá que no hay Transmilenio por la Séptima. Y lo dijo en estos micrófonos, eso está grabado. Y antes de ayer... Nos dice politiqueros, pero a su vez admite que va a ir tras milenio. Entonces, ¿quién es el incoherente? Porque es que este país está acostumbrado a que le prometen y le prometen y no le cumplen. Y nosotros, si nosotros queremos cambiar la forma de hacer política, pues el primer paso es ser coherentes y prometer lo que uno cumple. Entonces, yo no sé aquí quién es el politiquero. Si en el plan de desarrollo salió a las 10 de la noche por un artículo que logramos meter con Carlos Manuel y yo, con el secretario de movilidad, pues meter, quiero decir, eh, organizar, sí, redactar. ¿sí? Donde se decía claramente que no iba una troncal de transmilenio y que iba participación incidente. Y claramente en este momento, según lo que dijo la alcaldesa y según los renders, hay una troncal con estaciones tipo troncal de transmilenio. Entonces, ¿acá quién miente? ¿Acá quién es el politiquero? Me pregunto yo. Digamos con esta radiografía que usted hace, de esa ola verde de Antanas, que ahí fue donde lo, nos conocimos, creo sí, yo. Sí, sí. ¿Qué queda de esa ola verde? Porque mire, usted habla del, del ejemplo de la alcaldesa de Bogotá, que terminó siendo ahora la mejor amiga eh, de Rey, que terminó haciendo alianzas con Cambio Radical. Porque, bueno, también hay sí. gente valiosa en Cambio Radical, pero no es Rey, puntualmente. Eh, pero terminó como de todo eso del volteo de tierras, terminó allá, digamos. Eh, avalando, digamos, esas, es, ese, ese tipo de comportamientos, ¿qué queda del partido verde que conocimos de antanas? ¿Qué queda de esa ola verde del profesor Fajardo? Y si a esto se le suma, Diego, que eso, digamos, yo lo, lo vengo, eh, digamos, en mis entrevistas eh, mencionando, y es, ¿qué queda eh, para la ciudadanía cuando esta ola verde era esperanza? Cuando el, el, el digamos ese pacto histórico también para algunos era como una opción distinta, un cambio, pero realmente cuando llegan al poder unas cosas eh, lamentables. Sí. ¿Qué queda? Yo creo yo creo varias cosas, Beto. Lo primero. Yo creo que en todos los partidos hay diferencias y eso es normal. Y nosotros tenemos que aprender que en las democracias, que están fundadas en partidos, en este momento así es como funcionan las democracias, pues esos partidos tienen un jurgo de diferencias. Aquí en la conchinchina, literalmente en la conchinchina, pero también en Rusia, en Inglaterra, en Argentina, en Estados Unidos, digamos, hay una serie de conflictos y de tendencias que hay unas pujas internas porque se está jugando el poder. Y eso es absolutamente legítimo. Pero yo creo dos cosas. Una, este partido en la ola verde y en momentos críticos lo ha trascendido los jóvenes. Es decir, hay una puja de dirección nacional, de ejecutivo, de unos viejos que, verdes, ¿sí? quizás incluyéndome, sí, viejos del partido verde, no que seamos viejos verdes. En el... <laughs> pues ya estamos viejos también. Sí, <laughs> pero digamos unos... Una cantidad de personas que estamos ahí, digamos, de tiempo atrás, y que los jóvenes son los que nos han mandado la batuta y nos han puesto agenda en momentos cruciales, entre ellos la Ola Verde. El partido tiene que ser un partido fundado, armado, articulado, expresado, como adaptado a esas expresiones de los jóvenes. Y eso quiere decir que no puede ser un partido anclado en el arquetipo institucional tradicional. O sea, no solo aquí se trata de los partidos que hagan prácticas diferentes, que hay que hacerlo obviamente, sino la forma de operar. Estas democracias fluidas, pues hoy más que nunca tenemos que escuchar a Bauman diciendo, oiga, los jóvenes son los que tienen que mandar la batuta en esto. Y nosotros no lo hemos hecho. Pero usted cree que, digamos, los jóvenes ya han dado esa, ese mandato, por decirlo de alguna manera, pero no han respondido los líderes. Y no han, ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces uno tiene una cantidad de jóvenes, no me haga hablar... Sí, que ya digamos hicieron una representación, pero esa representación responde a prácticas muy tradicionales. Los jóvenes, hombres y mujeres que irrumpen, pero también irrumpen desde una colectividad, tienen que mostrar que esto es desde una imaginación, de tal manera que la imaginación llegue al poder. Pero yo voy a ser autocrítico Beto. Esa ola verde fue fantástica y usted y yo nos emocionamos, imagínense yo era secretario privado de Antana, se me dice el pelo de verdad porque eso fue un momento divino. Pero ese partido también tuvo un problema, y lo voy a confesar, que hoy lo estamos expresando. En ese partido se unió Peñalosa, Lucho y Antanas, que era una imagen fantástica, porque eran tres tenores haciéndose campaña, cooperación. Eso fue lindo y fue inspirador. Pero también el qué es, es clave. O sea, ¿qué apuesta ideológica común tenemos nosotros? ¿Qué proyecto de país político compartimos? Y eso nunca lo discutimos. Entonces, aquí había gente que defendía el referendo de cadena perpetua y que iba en contra del referendo de cadena perpetua en el mismo partido. Acá había gente que pensaba que había que tener cadena perpetua o, o, o aumentar las cárceles y gente que bajaba. Aquí había gente que decía el TLC sí y había gente que decía el TLC no. Acá hay gente que dice la justicia restaurativa sí, unos concejales que decimos justicia restaurativa sí y la alcaldesa dice justicia restaurativa ni de fundas y sacamos firmas porque acá necesitamos desgarrote. ¿Sí? Acá hay gente que quiere militarizar la ciudad y que no quiere. Esas discusiones, que son las discusiones de fondo en términos de, de, de apuesta política, no las hemos tenido. Y esas discusiones lo que nosotros estamos planteando es que las tenemos que dar ya, 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 antes de elecciones, en un gran encuentro liderado por jóvenes, del verde y cercanos. Pero a eso niños. es lo que debería pasar o lo que va a pasar. Yo creo que va a pasar, al menos yo lo voy a promover, Beto. Y acá me estoy comprometiendo. Entonces, al menos yo tengo una responsabilidad. Y es reconocer la voz de los jóvenes del partido, pero también esas voces de los jóvenes que eran cercanos al partido en Colombia y en Bogotá y que despedimos. Despedimos en pandemia, despedimos en elecciones, porque acá quien no estuviera de la línea de la coalición de la desesperanza, pues era estigmatizado, era llamado y lo echaban. Si usted tenía una afinidad con Petro o con Francia o con el, la propuesta del cambio, usted era estigmatizado y lo sacaban. Claro, nosotros lo que hicimos en elecciones fue sacar una cantidad de jóvenes fantásticos, pero fantásticos. Los chicos de Bucaramanga que tienen estos combos de TikTok y todo, que son maravillosos, pues los sacamos. Los, yo no, pero sí una tendencia del verde, digamos, que está liderando Bogotá desde la alcaldía. Y desde el Senado. Entonces, eso también hay que recogerlo, inspirarlo, sobre todo por una cosa que usted está hablando que es muy clave. El verde es verde esperanza. El verde fundamentalmente generaba confianza, era una inspiración, era una inspiración para la ciudadanía, pero también para los jóvenes. Y lo que ha hecho Bogotá bajo el liderazgo de Claudia es que esa inspiración ha bajado. Esa confianza ha bajado. Nosotros necesitamos recuperar la confianza, pero desde la voz de los chicos y de las chicas. Muchos de esos chinos que estaban en el estallido social, Muchos están cercanos a este proyecto también, pero claramente, pues están desilusionados. Hay que reconocer, hay que escuchar y alimentar esa fuerza desde ese mandato que nos dieron en 2010 y que no hemos sido capaces de responder. ¿Está usted también un poco decepcionado de cómo ha venido Petro? O lo que más de lo de Petro es el hijo Nicolás, mm. eh, cómo viene gobernando con, con mermelada nombramientos en embajadas sin estudios, bueno, muchas cosas de lo que se criticó. Eh, la primera dama que llegó eh, anteayer, creo, ayer, a, ayer fue, bueno, anteayer o ayer, a la Comisión Séptima para lo de la reforma, que eso pues nunca se había visto, ¿no? Que para un desayuno, bueno, vaya uno a saber. ¿Está usted un poco también desilusionado de la forma en cómo se está manejando el gobierno de Gustavo Petro? Mire, Beto, eso es un dilema que yo he pensado en estos días muy berraco. Porque es que usted, mire, ya Claudia dijo, no. Nah". Y usted y no, bueno, Claudia, acá está, vamos, y después sale usted Petro, vamos muchachos, Petro. ¿Qué hubo? Y qué hubo, y ahora, no, también igual, es decir, no se ve. Venga, ni digo una cosa, ni venga, cosas. venga, le digo una cosa, yo creo que acá hay un dilema muy berraco y le digo la verdad, y yo lo he pensado mucho también en la forma de gobernar a nivel nacional, y ahí quiero decir tres cosas. Lo primero es que la apuesta política que plantea el presidente yo la comparto, y en algún sentido se ha visto que se desarrolla en varios sentidos. Le voy a poner un ejemplo, ayer yo veía una gráfica, el país con mayor concentración de la tierra del mundo es Colombia. O sea, menos del 1% de los terratenientes tienen más del 80% de la tierra. O sea, es una vaina infame. Y tratar de atacar esa concentración de la tierra es tratar de atacar uno de los médulos, de las, de, de, digamos, de los corazones del conflicto de este país. Y ahí viene, digamos, todo el tema de la reforma rural, de los PEDETS, pero también del catástrofe multipropósito, del predial rural que hay que hacerlo. Y ahí hay toda una propuesta. La reforma laboral, lo mismo, pues que sea de mayor calidad. Tener empleo y que toda esta informalidad, digamos, baje brutalmente. Yo comparto las apuestas a la reforma a la salud, las comparto en gran medida porque, digamos, está jugada por el derecho y no por esta intermediación financiera. Y así puedo seguir con varias cosas. Digamos, las, las acciones que ha hecho el ministro de Defensa en su gran mayoría son unas acciones brutales. O sea, no ha, no, no ha vuelto a existir reclutamiento de jóvenes en Transmilenio, gracias a las denuncias que hicimos. Pero ahí hay dos cosas. Una, nos falta un poquito de detalle. O sea, nos falta rigor, nos falta, digamos, tener como aterrizar todas estas propuestas de tal manera que sean viables y que el, de, el diablo esté en los detalles. Y eso lo tenemos que interiorizar. Y lo segundo, nosotros tenemos que dar ejemplo. Nosotros tenemos que dar ejemplo y en eso yo soy, digamos, radical. Radical. En la forma en que hagamos política, en la forma en que gobernemos. Ahí se juega la vida. Y yo tengo un antecedente, llaman tanas mocos. Ese tipo no transó nada. Sí, que yo sepa. Y acá se están haciendo prácticas tradicionales para ganar la gobernanza y demás, que no hay que hacerlas. Y eso sí lo digo claramente. Pero eso se no están hay. haciendo y las rechazan. están así que el candidato Jaramillo en, en, entre pasillos se dice que ya muchos verdes están ahí, que muchos liberales ya están en esa candidatura de, de, de Jaramillo para Bogotá, que eh, el pero mismo no los mismos que del pacto histórico, ¿no? pues así, pero va a llegar endeudado a la alcaldía. Con todo ese paso que están los actuales concejales ya caso, llegando allá. Lo voy a poner en mi caso, Beto, y es: ¿cuál es mi propuesta? Mi propuesta es: independientemente de quién sea el candidato, que ojalá sea del pacto del verde y de liberales progresistas, es decir, un pacto por la confianza amplio, independientemente de quién sea, yo voy a cargar la maleta a esa persona si hace parte de este proyecto político. Y yo lo haría sin ningún tipo de transacción. O sea, el hecho que Juan, eh, Guillermo Alfonso o otros candidatos ya estén ganando eh, adeptos o, o gente en el verde, no necesariamente es porque esté transando o no transando. Si, por ejemplo, si yo es o, o Carlos Carrillo o, o Guillermo Alfonso o yo o Luis Carlos, qué sé yo, el que sea. O el verde Carlos Amaya o que no, okay, ya Amaya. empezó usted con una Carlos serie que Amaya, ya vamos a entrar. Carlos Amaya no puede ser candidato del verde en general y mucho menos de Bogotá ni de Boyacá eso sí es inconcebible eso eso es inadmisible qué de queda moral? de eso y volvemos a, a retomar el tema de los comienzos del verde habían unos liderazgos que estaba Carlos Amaya Caterin Miranda eh, eh, ay se me va el nombre ahorita eh, Jorge Torres eh, Jaime Flores eh, todos no, Jaime estos jóvenes Flores, no, espérese, Jaime Flores. Ay, <laughs> Dios mío. pero todos estos eh, eh, liderazgos Digamos que empezaron todos ellos, digamos, muy eh, jóvenes, por decirlo de alguna manera. Incluso Carlos Amaya era de ese estallido de los primeros jóvenes mm, mm, eh, por las reformas en la educación. ¿Qué queda de toda esa, digamos, de todo ese semillero, por decirlo de alguna manera? ¿Cree que se perdieron algunos por el camino? ¿Quién sigue, digamos, de todos ellos que han tenido o que hoy ostentan alguna representatividad? ¿Continúa con algo de los valores de, de esa ola verde? Que arrancó cuando el profesor Antanas eh, salió, digamos, a, a ser presidente o mire, a aspirar a la presidencia mire, en ese entonces. Y aquí empatamos con un tema que creo que también quiere preguntar, pero lo empato, y si no, si no quiere seguir, no te problema, pero yo me acuerdo que nosotros estábamos con Antanas, yo era el secretario privado de Antanas, en plena ola verde que usted la ha referenciado tantas veces hoy, y que además a mí me genera como una cosa, pues mucha emoción, hombre. Estábamos en la UPTC. Y entramos a Tarima con Antanas. Y me dicen, Antanas no puede defender a Carlos Amaya. Yo, ¿cómo así? Pues si es un chino con Ruana, un joven, acaba de ser electo representante de la Cámara, fue consejo, eh, representante estudiantil, o sea, una berraquera. Fantástico. Me dice, ese chino nos va a traicionar tarde o temprano. Ojo, y no pongan a Antanas a hacerle el mandado. Entonces Santana intervino y yo le dije, oiga, me han puesto muchas alertas de este muchacho, yo no lo conocía, lo conocí ese día. Y después entró él a la Cámara de Representantes, no te acuerdas, y yo trabajaba con Ángela María Robledo, que también era representante, en ese mismo periodo. Y ahí hablamos, y nos hicimos, nos hicimos cercanos, y hablábamos bien y todo, y chévere. Yo empecé a descubrir quién era Carlos Amaya para darte la historia de cómo se han cambiado las cosas y cómo, de, cómo pensar cambiarla. Es que hay que cambiar la política con perspectiva juvenil, con jóvenes, pero sobre todo con perspectiva juvenil, es decir, de manera desatada y desde la imaginación. Y eso no es lo que hizo Carlos Amaya. No sé si tú te acuerdas que dos años después Peñalosa quería ser candidato a la alcaldía del Verde y logró meter a Uribe en el partido Verde para que sí, lo apoyara. Que Antana se fue del Verde y pues después fue. volvió. Esa es la historia. Pero entonces quién hizo el que, quién hizo que Uribe se metiera en el Verde, Carlos Amaya. Fue el voto de él. El que hizo que Uribe se metiera. Hágame el favor, un chino de 30. Bueno, años. pero eso es novedoso, yo no sabía eso. Creo Desde, que muy sí. pocos. Nadie sabe, nadie recuerda. Nadie. O si pasó, no se sabe. No, y entonces. Pero yo lo tengo clarísimo: el voto para que Uribe entrara a apoyar a Peñalosa se debe a Carlos Amaya. Es absolutamente infame. Y después, entonces, en estas prácticas, ¿sí? Digamos, dentro de las políticas, pues hay una cantidad de atajos que no lo digo yo, lo dice la Contraloría General de la, de, de la República en dos auditorías. Entonces, ahí hay una serie de prácticas que uno dice, hombre, tú tenías un futuro político impresionante, pero impresionante. ¿Para qué te vendes a los clanes de Córdoba? Pero podríamos hacer esa misma crítica a la alcaldesa y podríamos hacer esa misma crítica a Nicolás Petro. Pues entonces, mire, yo creo que ahí hay dos cosas. Una, lo de la es decir, alcaldesa. mirando, mirando sí, digamos, no en la por... perspectiva de, de, de esos liderazgos que ostentan. Entonces, ahí hay una reflexión de fondo, Beto, me parece buenísima esta conversación porque yo no voy a negar la discusión. Y es, mire, el tema de la alcaldesa sí es muy duro para mí, y le confieso. Porque ya no solo es un tema político y de verdad me, me, me duele, sino que yo era muy cercano a ellas. O sea, con Angélica Lozano nosotros soñamos un proyecto político. ¿Qué queda en, de esa Angélica Silver. Lozano? Pues hermano, yo no sé. Yo no sé, porque Angélica tenía como una forma de hacer política desatada, chévere, cercana a la ciudadanía. Y ahorita es una cosa donde uno defiende a Olga Lucía Velázquez, hágame el favor. Donde uno, tengo llamadas donde dice a los líderes juveniles, tú no puedes hacer eso. Pues imagínense, usted vive en un pueblo de yo no sé dónde y lo llama Angélica Lozano, pues usted queda frío. ¿Sí? Entonces no es una política abierta, transversal, dialógica, transparente, que transforma, que cambia la mirada, sino que cae en las prácticas tradicionales. Y ahí en frente a su pregunta, pues a mí me duele profundamente porque yo era muy cercano. Es que mis críticas nacen de la argumentación, del sustento, del llamado a la incoherencia, pero también caramba, es que estábamos liderando un proyecto de transformación radical y profunda de esta ciudad. Desde la confianza, desde la transparencia, para cambiar la mirada. ¿Dónde queda, en este caso, eh, el profesor eh, se me fue, eh, Sergio Fajardo, en dónde queda Ángela María Robledo? Digamos, ¿en dónde, si esos liderazgos se fueron y están en otros proyectos políticos ahora? O, por ejemplo, Ángela María, no sé puntualmente en qué estará ahora. Eh, si estará pensando en una alcaldía de Bogotá, o sea, sería fantástico. Pero, ¿dónde? Es decir, usted que está más cercano a ellos, o no sé si estará tan cercano a, al profesor Sergio Fajardo ahora, o ya también eh, dice usted, no, tampoco por ahí va. Eh, pero, ¿qué, ¿qué es decir, de la ola verde que usted dice, ¿qué queda entonces? ¿Dónde está Miranda? ¿Qué queda de, digamos que eh, Katherine también fue muy visible con el profesor Antanas? Sí. ¿Dónde quedan ellos? Yo, yo creo, yo creo hay varias cosas frente a lo que queda de la ola verde y del verde. Yo creo que Katherine está haciendo una tarea muy poderosa, o sea, una, una tarea potente, se ha dado pelas fuertes y ha llamado la atención cuando tiene que llamar la atención. Y digamos, tiene causas que a mí me, pues que yo comparto, digamos, le, le, le confieso, y, y digamos, al interior del verde, pero también en el Congreso, y como valiente, como peleas con ese hombre. Ahí vamos. Y hay un combo de gente, hay un combo de gente que es muy chévere en el verde, eh, a nivel nacional y a nivel de Bogotá, que muchos y muchas están electos, y muchos y muchas pueden estar electos. Nosotros necesitamos hacer una cosa que yo creo que todavía existe y es ese verde que inspiró, usted lo puede revivir. Es decir, no, no, no lo han logrado. De Y Claudia se... y Angélica que están. Claro, entonces ahí, ahí es donde tenemos que entender dos cosas. Usted tiene que darse una puja política al interior del verde, lo digo de frente, pero al mismo tiempo inspirar a la ciudadanía para que confíe y decir, "Oiga, aquí nosotros necesitamos darle." Y en Colombia necesitamos también entender que las pujas políticas, los conflictos políticos no son necesariamente negativos. Los conflictos hacen parte de la democracia. El problema es que terminemos estigmatizándonos o diciéndonos politiqueros o descalificándonos. No lo de Antanas, argumento o argumento viene, reconociendo las emociones. Cancino, tú tienes dolores? Sí. Angélica, tú tienes frustraciones y enemistades profundas, también, vale, pero en esto no destruyamos este combo. Y por otro lado, en esa puja, perdóname un segundo, en esa puja hay mucha gente de la base verde que quiere ser escuchada y reconocida. Nosotros necesitamos una instancia realmente democrática que irrumpa para imaginar Colombia, para imaginar Bogotá y para imaginar la región desde el verde para tener esa propuesta de cambio. Y al interior, pues va a haber una puja. Va a haber una puja. ¿Por qué? Porque el verde no solo es Claudia y Angélica, perdónenme. Y eso quedó claro en elecciones. Y eso está quedando claro hoy en día. Y todos los grandes proyectos de Claudia y Angélica, pues han estado patinando, patinando. ¿Sí? Y entonces, ¿el verde es solo Claudia y Angélica? No, señor. Ahora, es válido. Es válido, pero no lo pueden cooptar. Pero, mire, por ejemplo, los, es, para nadie es un secreto que, eh, por ejemplo, Katy Jubinao fue, digamos, cota, porque, pues, as, diciendo que usted dice que se han caído, pero los candidatos que han puesto, bueno, Katy que estuvo al lado de Ariel Ávila, evidentemente que son muy cercanos a la alcaldesa Claudia López, uh -huh. era su candidato, por no decirlo. Uh -huh. eh, pues esas apuestas las sacaron y las pusieron. Olga Lucía Velázquez, que era la candidata de Angélica y que... Eh, las alcaldías fíjese, de fíjese, Bogotá, pero vete, todas fíjese? esas alcaldías estaban trabajando por angel para Ángel. Pero, para pero fíjese Lucía. lo interesante de lo que usted está diciendo, y yo lo decía no solo en términos electorales, sino de los otros proyectos, pero fíjese lo interesante que usted está diciendo. Olga Lucía Velázquez, la cantidad de estructura de maquinaria que tenía, que además denunció Baena de la integración social, porque me dijeron que yo era mentiroso, y al otro día Baena confirmó lo que yo había denunciado. En un programa parecido a este que no voy a decir porque entonces. No, claro que en, sí. En, en, en A Fondo de María Jimena. O sea, tenía una estructura y Olga Lucía, pues Olga Lucía es de la Casa Moreno. O sí, sea, claro. de política sabe. Casi pierde con Mauricio Toro. O sea, en Bogotá se redujeron. Angélica Lozano perdió 20 mil votos. Pero ¿Sí ¿creen que decía? los perdió? Yo creo que se los pasó a Ariel, ¿no será más bien? No creo, no creo, no creo. No creo. Ariel tiene sus votos. Ariel ha hecho sus campañas y Ariel tiene sus votos. Entonces, acá hay una propuesta política que ha ido perdiendo fuerza porque la gente no es boba. Y lo otro, los grandes proyectos. Ese transmilenio verde, ese corredor verde, pues no va a ir. No va a ir porque tiene mucha resistencia, pero también porque no puede abrir licitación y porque esos grandes proyectos que tiene, pues van a ser muy complejos que los desarrolle. El alimentador elevado el alimentador elevado tampoco va a ir. O sea, esos grandes proyectos por los que Claudia, digamos, enraizó, pues no puede ir. Esa sustracción de la Vanderhamen si la hacen, eso es un exabrupto si la logran hacer. La cuenca del Tunjuelo, el gran, o sea, los grandes proyectos inmobiliarios en los que está entroncado Claudia con Rey y con Amaya, porque acá hay un proyecto, digamos, regional para profundizar un proyecto nacional, que eso es lo que hay que develar en este país. Pues la mayoría no están pudiendo irse. ¿Por qué? Pues porque tiene resistencia de la gente, de la gente que le dice: Oye, sé coherente porque eres del Partido Verde. Tú no puedes eh, eh, llenar de cemento la Vanderhamen del sur. Y lo mismo está esta banderjamen del norte que dijimos nosotros que no iba a pasar lo que está pasando esta semana. Y el corredor verde, que es muy poco probable que abra licitación, no puede. Ayer la personería le hizo cinco críticas irrefutables. Entonces los grandes proyectos pues están debilitando. ¿Por qué? Por varias razones, por terquedad, por autoritarismo y por no escuchar a la gente. Por eso. Pero entonces en ese, en este contexto que ya estamos como hablando, ¿cuál sería el candidato realmente que Bogotá necesitaría? ¿Dónde queda, por ejemplo, Juan Carlos Flores? Uh -huh. eh, porque usted dice no, salgamos a hacerle entonces el que gane el pacto. O el que gane el verde, o que. Yo, yo, usted dijo, voy y me pongo y hago saco el maletín, seguramente lo hace. No, el maletín no, Bueno, el maletín es, es el cargar, es, es, pongo, no, no. Cargo no, los ladrillos. No, no dejemos con las bolsas de Petro. <laughs> perfecto, perfecto, cargo los ladrillos. <laughs> es decir, no los maletines de Nicolás Petro. Hablamos de, de de, 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 de por ejemplo, si un, si en, en, en eso está Jaramillo y, 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 y Juan Carlos Flores. ¿Usted cree que Juan Carlos regresará al verde o cuál cree que va a ser ese escenario? Porque si usted me dice, eh, creo que Juan Carlos es más del perfil de esa ola verde. Eh, no, Juan Carlos, ese... me parece, Juan Carlos realmente lo voy a decir la verdad. Juan Carlos de mí me parece una maravilla. Me parece un tipo transparente que conoce esta ciudad, que la ha recorrido, que la ha estudiado, que ha dado unos debates fortísimos, que es una maravilla, de verdad. Eh, y es potente y bueno. Pero hay un problema que yo le admito y políticamente, dentro de la discusión ideológica que estamos teniendo, pues yo estoy en un proyecto político donde está, digamos, articulado en gran, en gran, en gran medida por el cambio de, de, del país, por, digamos, por esta propuesta de cambio, es decir, pacto verde y liberales los progresistas. Juan Carlos no sé si está en ese mismo proyecto, porque quizás está más del lado de dignidad, de compromiso ciudadano y ellos ahí... Pues Robledo y Fajardo no se van a juntar con, 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 con este proyecto. Si se juntan, home run. Pero home run. Es un mensaje. Para, y además me está dando ideas a usted. Pero digamos, si se juntan sería brutal. Pero no sé si quieran estar acá. Pero por ejemplo, lo que pasa es que todos son hombres, que es el problema. Pero digamos, Guillermo Alfonso, Carlos Carrillo, un candidato, candidata del Verde y Juan Carlos Flores. Ese cuarteto, recorriendo Bogotá. Y no haciendo una consulta, Beto. No haciendo una consulta. No es que voy a hacer codazo a ver quién gana y usted. Sino, usted recorre Bogotá, hace 10 foros, hace un foro acá, ¿sí? En Voxmov hace un foro y hay personas que los escuchan. Personas reconocidas y de la ciudadanía sobre temas específicos. Entonces usted dice esto, yo digo esto, nos complementamos, sumamos y vamos construyendo un programa colectivo. Después de esos 10 foros en territorio, tenemos un segundito está Antanas Mocos Lucho Garzón Clara López y quizás Jaime Castro cuatro exalcaldes que son cercanos a este combo ¿sí? y a su vez usted por ejemplo llama a Hernando Gómez Buendía que es experto en, en, en el primer informe de desarrollo humano de Bogotá ¿sí? y como tres mujeres, si no está por ejemplo podría, o sea si no se lanza Ángela María Ángela María podría estar ahí, manejo integración social, o sea una dura si fue precandidato. Y ahí, bajo eso, son personas que usted considera intachables y evalúan bajo una rúbrica compartida, unos criterios de evaluación, quién es el que debe manejar esta ciudad. Porque los mejores eligen lo mejor para Bogotá. Porque Bogotá merece lo mejor. Y los otros, el que quede, pues ahí nos vamos. Y los otros, con toda. Y eso ahí genera una fuerza muy importante. ¿Quién será? Pues hay que ver. Hay que ver porque ahí está Guillermo Alfonso, ahí está Carlos Carrillo que ya es del Polo, ahí estamos en el verde Mafe, Luis Carlos, yo, ¿sí? Hay que ver, pero sí. si fuera por coherencia, sería Carlos Carrillo, digamos, el que debería estar por el pueblo democrático. Digo yo, pero por el pacto histórico y por todo ese sector de izquierda representando, diría ya, yo. Ya Carlos tiene jefe. De la <laughs> no, pues yo digo que dejar a mí, yo a, a, a Carlos Carrillo. Yo diría que Carlos es mucho más coherente en, en... ¿Va a lanzarse usted también no, a la alcaldía? No, no. Digo yo, porque eso sería entonces ya eh, otro candidato a sumar a, a, a quien se van a lanzar. Pero yo diría que claro, en esa pero, coherencia, porque yo creo que Jaramillo no es tan coherente con los, digamos, lineamientos que usted ha planteado. pero bueno, Mire, en la democracia como nosotros elijamos es fundamental. Y es una vaina que yo he venido pensando muy seriamente. Y lo discutíamos con Carlos. Yo tengo una afinidad con Carlos, usted sabe, pero absoluta. O sea, Carlos y yo no solo somos cercanos personalmente, sino que ideológicamente en muchas cosas tenemos apuestas, compartidas. Y a mí Guillermo Alfonso también me genera confianza en muchos sentidos. He, he hecho cosas, ha gestionado lo que hizo una Secretaría de Gobierno. Lo que hizo una Secretaría de Salud fue muy importante para esta, para esta ciudad. Y entonces uno dice, bueno, Veto, ¿cómo le, le como el cuento? Carlos es ese tipo, pero esa forma no puede ser una elección a dedo, ¿sí me entiende? Sino que tiene que haber un proceso para que haya un criterio de elección, no necesariamente por consulta, pero que sí sea legitimada de alguna manera para que tenga un sustento y sobre todo también para que esa elección, la, el mismo proceso de elección sea una forma de hacerle campaña al candidato que quede y que le brinde más fuerza. Usted desea de, de que hay que hacer como. Digamos, Pero está buena la idea de hablar con Juan Carlos. No, no pues es mala idea. Yo digo que es el Pero mejor. No sé si yo se diría se que. Este que no sé si Carrillo alcance a pasar, y, y lo dije en un trino que saqué, de que no sé si le alcance a las maquinarias, porque es que. Dejémonos de vainas, pero el pacto histórico está comportándose muy similarmente. Pero lo que le acabo de decir es, es una cosa es en el pueblo y otra cosa es lo que está pasando en, en el pacto Entonces, histórico. Entonces, eh, no sé cómo él pueda llegar realmente a, a aglutinar, por lo que tiene ya Jaramillo con candidatos. Eh, que es ni siquiera candidatos, no, concejales actuales que van a volver a repetir. Entonces, unas consultas, digamos, las, las figuras de las consultas se muy Se acaba distintas. de dar en el tiro, está buenísimo, Beto. Porque ese, si, mire, Guillermo Alfonso, yo creo que sí se está reuniendo con gente, conmigo se ha reunido, yo me he visto con Carlos, me he visto con Luis Carlos, con Maffe, me he visto con una. Me, sí, y está reuniéndose con gente y haciendo reuniones como de base, por decirlo de alguna manera, como de una estructura eh, de, 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 de gente. Carlos y yo, por ejemplo, no tenemos mucho eso. Tenemos un poquito más de opinión, ¿sí? Si usted une esas dos cosas, ya sea Carlos o Guillermo Alfonso, ya, o sea, match, ¿sí? Y eso es lo que nosotros necesitamos. Y ambos se pueden retroalimentar brutalmente, pero brutalmente, sea Carlos o Guillermo Alfonso, por ejemplo, o yo, Luis Carlos, o la misma Mafe, ¿sí me entiende? Pero aquí lo que nosotros necesitamos es sumar una fuerza para que Bogotá intensifique la democracia, de verdad, para que profundice la democracia y le apueste un proyecto de paz muy importante con un enfoque no guerrerista en la seguridad, que sí. es lo que a mí más me preocupa de verdad. O sea, seguir militarizando esta ciudad y que la tasa de homicidios siga subiendo, que los delitos de alto impacto sigan subiendo y que tú sigas sintiendo miedo y más miedo. Pero más que eso también es que hoy las, las, las localidades están digamos siendo tomadas por las diferentes bandas entonces estamos hablando de, de los camilos de, del tren de Aragua, de los paisas eh, ¿qué hacemos con eso si no es digamos con la fuerza pública ¿cómo vamos a acabar ese tipo de, de estructuras que se están eh, apoderando de las localidades? ¿cómo entonces pensaría usted que debe ir planteado ese tema eh, Diego pues mire, nosotros armamos en el plan de desarrollo una entidad que me parece que es muy pertinente para esto, y es un Consejo Distrital de Política Criminal. Ese Consejo Distrital de Política Criminal tendría dos funciones. Una, dar los lineamientos de la política criminal de esta ciudad, articulado con el Consejo Nacional, que en alguna época fue brutal, pero fue brutal con Santos. Y por otro lado, Hacer unas investigaciones. Nosotros hicimos tres foros con gente experta, ciudadanos, organizaciones, académicos, invitamos gente de afuera, pero también, digamos, organizaciones que están en territorio, en la calle. ¿Cuál fue la principal sugerencia? Nosotros tenemos que hacer aquí una investigación cualitativa y cuantitativa, investigaciones en calle con una perspectiva metodológicamente muy potente, pero saber qué está pasando. O sea, no solo, digamos, el tren de Aragua, ¿sí? Entonces uno dice: Sí, uno dice aquí, los Migueles, los pastores, todos los que pasan por Lijacá, el Codito, la Medialuna Sur. Todos hablamos de eso, Beto. Pero la minucia de eso no la conocemos muy bien. O sea, ¿cómo están jugando los poderes territoriales reales en la Medialuna Sur? En el corredor del Codito, Lijacá que termina en Bermenal. ¿Cómo están jugando los poderes territoriales que terminan en, Fusa, en Funza, pasan por Fontibón y terminan en, en San Victorino? Eso nosotros necesitamos comprenderlo y saberlo y con gente que sepa para poder determinar la política pública. Eso es un enfoque de seguridad basado en investigación sólida con una institucionalidad que te respalda, que ya la tenemos, pero también con un enfoque de derechos humanos y de cultura ciudadana. Eso qué quiere decir? Que a su vez, bajo eso, tú tienes que investigar también qué está pasando con la policía. Y hay que decirlo tranquilamente. Hay policías que son fantásticos, que son una maravilla y lo que nosotros queremos es una policía admirable, transparente y que garantice nuestra seguridad y no nos genere miedo. Pero es que aquí hay unas coincidencias muy fuertes, Beto. La olla de las ollas más grandes de América Latina quedan en el patio de la Metropolitana de Bogotá y a tres cuadras de la Casa de Nariño. Y ahí la policía no sabe. Nosotros sabemos cómo son los corredores. De hurto de celulares desde Funza, Fontibona hasta San Victorino, y la policía no sabe cuáles son las cuatro casas que hay ahí. ¿Y por qué? ¿Y por qué entonces lo que hacen es vigilar los locales de celulares robados? ¿Y por qué entonces allá en Lijaca y el Codito, cada vez que hay un bollo, que quiero decir una cosa de estos problemas, la policía lo que hace es blindar para que esos poderes territoriales se intensifiquen. Nosotros necesitamos transformar esa policía pero no porque seamos enemigos de la policía, sino porque hay en términos de construcción de seguridad y el enfoque de seguridad. Claramente tú necesitas una policía. Claramente tú en algunos momentos necesitas una ley por las malas en seguridad. Eso no lo voy a negar. Pero tú no puedes basar una política de seguridad solo en la ley por las malas. Se vuelven cómplices, se vuelven cómplices. Se vuelven cómplices. Y ahí digamos nosotros necesitamos también hacer acciones muy fuertes, muy fuertes. En términos de Transparencia en la policía. ¿Cómo está la.? Y por eso el mensaje sin fregar, que estas son las paradojas, Beto. De verdad, son paradojas. Y se lo digo sinceramente frente a tu pregunta de Petro, que yo rechazo esas prácticas. Pero cuando usted pone a un director de la policía como el de ahorita, pucha, eso es un mensaje berraquísimo. Y ese tipo es un berraco. Ese tipo denunció gran parte de la corrupción de la policía con Duque. Lo sacaron. Apenas denuncia, lo sacan. Y Petro. Bajo el liderazgo del ministro de Defensa, vuelven a poner a este de director de la policía. Entonces, Iván Velázquez, que lideró todo el tema anticorrupción y de transparencia en, en, en Honduras, en, en Guatemala, perdón. Y este director de la policía es un mensaje de que están cambiando las cosas sobre un punto crítico de la policía, que es la corrupción. Y el entronque en muchos casos con el narcotráfico, que es lo que intensifica la inseguridad. Pero lo otro termino con esto, Veto, y es que la inseguridad en esta ciudad nosotros tenemos que pensarla como un subproducto de derechos humanos, de bienestar de la gente y también de cultura ciudadana. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí, frente a la seguridad, tienes que entender que la mayor cantidad de problemas de seguridad de esta ciudad tiene que ver con esos clanes, pero también sobre problemas de convivencia. Todos no, pero la mayoría sí, y ahí cultura ciudadana tiene mucho que ver. Bueno, ya nos dicen que nos quedan cinco minutos y Ajá, tengo madre. que hacer estas preguntas porque dirán, bueno, llevo usted al a, a concejal Diego Cancino y no le pregunto de lo que está hablando ahora la Procuraduría, los diez concejales que se salen del recinto eh, y, que no, y que según eh, eh, Bogotá, ¿cómo vamos? Van como que dicen eh, presentes Hola. y se van. Es decir, muy parecido a, a, a un concejal muy joven también que, que se habló por ahí en su momento. ¿Qué tiene que decir usted, Diego, en torno a lo que dice la Procuraduría? Ahora no, están afirmando, hasta ahora están en investigaciones, sí. en torno a ello de que dicen presente y se van. Sí, yo, digamos, ahí tendría que decir varias cosas. Lo primero es que, digamos, mmm, eh, lo, lo, lo primero que yo tendría que decir, es que, porque quiero que además esto quede como. Por eso estoy acá tratando con este celular, a ver si la logro. A ver. Eh, y es lo primero que yo tendría que decir: es que toda investigación de la Procuraduría que me llame, que tenga que rendir, digamos, declaración, ya me notifiqué, todos los procesos los voy a coger, voy a reconocer, digamos, el proceso como tal, voy a reconocer el proceso y voy a explicar y voy a dar las explicaciones pertinentes. Eso es lo primero. Lo segundo que yo quisiera decir es que uno de los mejores concejales que ha pasado por Bogotá se llama Juan Carlos Flores, que estábamos hablando ahorita de él. Usted lo planteó porque el tipo es muy bueno, es lo el, mejor, diría yo. El es decir, si yo viera y se lo digo acá, si yo veo a Guillermo Alfonso sí, sí, sí. y veo a, a Juan Carlos Flores, pues voy a votar por Listo. Juan Carlos Flores. El peor calificado en la historia del Consejo, ¿cómo vamos? Se llama Juan Carlos Flores. El peor calificado. Pero el peor. Porque pues, claro, se calificado como el peor concejal? Porque entonces usted tiene tres indicadores. Entonces voy a ser un poquito vulgar. Usted tiene una diarrea normativa en ese Consejo de Bogotá, <laughs> donde usted, digamos, el 90% de los, de los proyectos de acuerdo, usted dice, esto es absolutamente pertinente. Entonces usted cree que al poder hacer proyectos de acuerdo, eso le sube el rating, pero pues no transforma la ciudad. Y Juan Carlos era absolutamente consciente con eso. Yo tengo un proyecto de acuerdo, que es el Consejo Distrital de Paz. Duré un año haciéndolo. ¿Sí? Entonces, esa es la primera cosa, el indicador de acuerdos. Debates de control político. ¿Usted cree que en algún momento a mí me van a dar un debate de control político? Cuando este consejo está absolutamente fleteado por la alcaldesa. ¿Cuándo me van a dar un debate de control político a mí? Al interior de ese recinto. Nunca. Nunca. ¿Sí? Y eh, lo tercero es que pues Juan Carlos lo que hacía era de, no, no, no tener proyectos de acuerdo y los debates fuertes que hacía, pues no los hacía solo en ese recinto, sino afuera. Y claro que yo no, no he estado en muchos casos en el recinto. Me, me, me inscribo y, y todo, pero muchas veces no he estado en el recinto. Primero, tenemos el antecedente de Juan Carlos Flores. Pero segundo, pues yo sí lo admito, he tenido reuniones. He tenido reuniones con quienes? Con los chicos del estallido social. Me llaman de Kennedy, me llaman de Engativá, que están los chinos en la estación, en Usaquén. Y pues yo voy, porque a mí me llamaron y me eligieron para servir a la ciudadanía y entonces yo ahí estoy También pero eso por pero esos, y denuncias pero esos no han sido pagos es decir usted va cuando usted sale o, o dice presente eso se lo pagan o cuando usted o eso no se lo han pagado cuando yo digo presente me pagan cuando yo me excuso no me pagan pero cuando yo digo presente y además estoy digamos no escuchando digamos intervenciones que son absolutamente completamente impertinentes, qué pena que lo diga, ¿sí? Sino que voy a la ciudadanía, reconozco la voz de la gente, acojo denuncias, le voy a poner un ejemplo veto. Y además, pues, listo, sí. Ya estoy permaneciendo ahora nalga en, en el pupitre, está bien. Pero el humedal del salitre, lo voy a poner ese ejemplo veto. El humedal del salitre lo iban a cementar en el pot. ¿Se acuerda? Uh -huh. Que salió Claudia a decir ya no lo cemento que no le pongan todas las secretarías eso no se puede hacer nada. La gente, los vecinos y las vecinas que son fantásticos, en las audiencias de, del Palacio de los Deportes me buscaron. Yo esa semana fui al menos hora y media al Humedal del Salitre, a reconocerlo, a grabar videos, a acompañar movilizaciones, a tener incidencia, a hacer comunicados, a hacer estrategia jurídica. Hoy el Humedal del Salitre se mantiene y esa carretera no va según declaraciones de la alcaldesa. Pero si nosotros no hubiéramos estado allá, qué pena que lo diga. Pues esa también es mi función, garantizar el bienestar de esta ciudad. Entonces es un dilema, ¿sí? Y lo otro que sí quiero decir, Beto, es con todo el respeto y el cariño, es que la metodología de consejo como vamos, como lo hemos dicho muchas veces, pues quizás no es la mejor. Yo soy el mejor concejal según consejo como vamos en este momento. Y soy un concejal también criticable. Es decir, la misma metodología me pone acá y me pone acá. Entonces yo digo, no entendí nada. Pero si la procuraduría y quiero cerrar con esto, si la procuraduría dice bueno, eh, si estuviera hubo un fallo, usted haría una actitud mocusiana que sería devolver esos dineros a la ciudadanía diciendo oye, hey, eh, la procuraduría dice que si falle estas 10... es que la procuraduría no puede diez... hacer eso porque la procuraduría abrió por una investigación sobre un sustento que no existe, porque la procuraduría abre investigación. Por inasistencia. Y el informe de Consejo Cómo Vamos es que yo no permanecí, digamos, las seis horas, sino que me iba media hora y volvía, me iba 40 oh. minutos y volvía. Uh -huh. Entonces, el argumento de Consejo Cómo Vamos es X y el argumento de la Procuraduría que no existe es Q. Luego, entonces, la investigación por la que hable por oficio, según un artículo de semana, ¿sí? Que se basa en consejo, ¿cómo vamos? Y reinterpreta, pues es con todo el respeto infundado. Es decir, es como como Alicia a través del espejo. Pero si hay algún fallo o alguna eh, evidencia o sea, yo, yo, de que. No te... todos los fallos, imagínense, yo como no voy a coger los fallos. Pero no, devolvería adicionalmente como una actitud. Si de claro. Pero más que eso, como una actitud mocusiana, como en su momento lo hizo Antanas, de que se retiró de la alcaldía, pidió sí. perdón, en fin, etc. ¿Haría una yo, cosa yo, de esas? Beto, mire. Yo le digo la verdad, yo no tengo problema en hacerlo, yo no tengo problema en hacerlo, pero yo desde el servicio público como servidor público, lo que he hecho en este Consejo, en este consejo de Bogotá es trabajar por la gente y de qué manera, y de qué manera, si alguien ha trabajado en este Consejo de Bogotá, se llama Diego Cancino, qué pena, a mí que me digan lo que quieran, pero que no he trabajado, yo trabajo desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la mañana que me llamaban en el estallido social a liberar chicos, están torturando chicos allá en el Portal de las Américas. ¿Y quién estuvo allá? Susana Muhammad y yo. ¿Y quienes nos íbamos y dábamos la vida por la vida? Entonces, a mí que me digan que me estoy ganando el sueldo gratis, no fregues. Bueno, lo que queda como en, en este, no solo usted, sino quedan también varios concejales y, con, bueno, digamos, todo este que vamos a mirar en qué, en qué termina. Eh, y que yo espero pues que salga y se aclare todo eh, por bien de tanto el consejo y como los concejales que se ven digamos involucrados en ese en ese en ese hecho que están in, en investigando entonces esperemos que pasa solo estamos acá hablando de un hipotético resultado concejal yo quiero agradecerle el día de hoy que haya sacado el tiempo para esta charla espero eh, que haya sido del gusto de los que nos vieron eh, y agradecerle, muchas gracias. Acá tienen los micrófonos del canal Voxmof y de Palabras Más siempre. No, mil gracias a Palabras Más a ti, Beto. Y de verdad fue una conversación absolutamente potente. Y además, en medio de la conversación, que eso es lo más lindo, como construir sentido compartido, se me ocurrieron una cantidad de ideas que se pueden desarrollar. O sea, fue muy, muy potente. La charla, mil gracias. No, a usted, muchísimas gracias, eh, concejal. Y a todos los que se conectaron a Palabras Más, muchas gracias. Ya saben, nos pueden seguir en arroba Palabras Más con doble S, a arroba canal Voxmove. Y me pueden seguir en arroba Beto Díaz B. Ya saben, nos vemos el próximo jueves acá por el canal Voxmove. Chao, pues.